Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. Oh, good, good. I'm glad to hear that. Excellent, excellent. How is your afternoon going so far? You've had a good afternoon? You have a good afternoon or Hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Yes, Yes. 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 Okay, good, good. Okay, how is your afternoon? Very good. Yeah. Okay, good, good, excellent. And what about you? Flor, how was your afternoon? Sir, we can't hear you. Very good. Oh, good, good. I'm glad to hear that. Excellent. And also, Carla, how is your afternoon? It was good. Oh, good, good, excellent. I'm glad to hear that. Okay, creo que faltan varios para conectarse. Sí, no sé qué pasará. Vamos a ver si manda por sí, porque es un grupo bastante grande. No sé qué pasa. Vamos a ver si. Vamos a mandar un mensaje. Okay. Okay, esperemos entonces de que se vayan a poder conectar, porque sí faltan un montón. Okay. Antes que nada, quería pedirles un favor. ¿Podrían revisar que su nombre se encuentre completo? O sea que en la plataforma pueden revisar que, perdón, pueden revisar que tengan su nombre tal como aparece en el Dewey.
Perdón, creo que Flor, creo que le falta todavía cambiar su nombre. ¿Ya sabe cómo cambiarlo? No, no, aún no. ¿Cambiarlo en dónde? En la plataforma de Zoom. Ah, es que todavía no he registrado la cuenta. Me uní del link del WhatsApp. Ok, pero sí Pero sí sabe lo voy a cómo. hacer. Sí, ajá, porque lo que sucede es de que entre más, o sea, necesitamos que se inscriba o cambie ahorita su nombre porque así la plataforma le va a reconocer que usted está, está conectada. De lo contrario, no le va a reconocer eso y esos minutos de conexión no va a poder recibirlo, digamos. Entonces, por eso es Ah, ok. importante. Entonces lo hago ahorita. Sí, por favor. Ah, Ajá, bueno, ok, ahorita sí. lo hago. Ok. Ok, perfecto. Quiero ver. Hello, Luis Castaneda. ¿Casaneda? Hola. Hola, muy buenas. Bienvenido. Gracias. No sé si usted sabe poder cambiar su nombre en la plataforma de Zoom. No, no sé cómo es. Ok, sí, porque necesitamos que su nombre esté completo para que la plataforma la registre que usted ha estado conectado. Entonces, ¿usted está desde una computadora o desde un celular? Es una tablet. Ok, entonces funciona como una computadora. Entonces, lo primero que tiene que hacer es ir a la barra donde aparece, debería decir, participantes. No sé si lo logra ver. Ahorita. Participante. En la parte de abajo, ¿ok? Sí. Ok. Sí. Entonces luego usted va a encontrar que dice una partecita. Bueno, están todos los nombres y en su nombre a la par va a haber como unos tres puntitos. No, no me aparecen. Ah, ya. ¿Sí? Ya, ¿Hoy sí? pues sí. Ok, perfecto. Ahora, entonces, con los tres puntitos, usted le hace clic y le va a dar entonces la opción de renombrar o cambiar nombre, algo así. No sé si lo logra ver. Sí. ¿Sí? Ok, entonces ahí ya va a poder usted Eso. libremente cambiar. Ok, perfecto. Ok. Ok, muy bien. Ahora, si les puedo pedir el favor, si podemos encender las cámaras, ya que este curso siempre es con la participación de los estudiantes con las cámaras encendidas. Okay. Okay, creo que como que todavía hace falta un montón de personas. Bueno, pero lo que vamos a hacer entonces es vamos a tener que empezar ahí con la asistencia porque no podemos esperar mucho tiempo y no podemos seguir esperando a que todos se conecten porque parece ser como que todavía no han podido. Ok, so un momentito.
Ok. Vamos a empezar. Sí, y es un grupo grande. No sé qué. Bueno, vamos a empezar ahí con Brenda Melissa Linares. Brenda Melissa Linares. Okay, let's start. Flor María Noyola. Present teacher. Okay, very good. Excellent. José Ricardo Teresón. No. Okay. Josué Ernesto Campos Púcaro. No. Okay. Carla Sofía Nieto. Perdón. Present. Okay, very good. Loida Eunice López. Loida Eunice López. Okay. Lucas David Hernández. Lucas David Hernández. Luis Eduardo Castaneda. I'm your teacher. Okay, very good. Marcela del Carmen Pozo Rodríguez. No. So, Marcela del Carmen Pozo, no. Okay, Marco Antonio Torres. Present. Okay, very good. María Violeta Cañada. María Violeta Cañada. Just a moment. Mario Edgardo Contreras. Mario Edgardo Contreras. Okay. Melqui Adonías Rivas Díaz. Melqui Adonías Rivas Díaz. Okay. Nuria Marilu Monroy. Nuria Marilu Monroy. Osiel Antonio Solís. Osiel Antonio Solís. Ricardo Antonio Molina. Presente. Okay, very good. Sandra María Chávez. Presente, teacher. Okay, very good. William Ernesto Orellana.
Present, teacher. Okay, very good. Yancy Lizeth Abrego. Yancy Lizeth Abrego. Yesenia Patricia Pérez de Abelar. So, Yesenia Patricia Pérez de Abelar. No. What about Jonathan Guillermo Segueda? Jonathan Guillermo Segueda. Okay, perfect. Okay, entonces ya estamos. Perfecto. Thank you very much, guys, for being able to connect on time. Bueno, antes que nada, gracias ahí por, bueno, por haber, haberse conectado todos a tiempo. Siempre acuérdense que cuando ustedes se conecten a tiempo, pueden ustedes disfrutar mejor de la clase y poder aprender más. Y eso va obviamente a reflejarse, ¿verdad? En los resultados, ¿verdad? De que ustedes obtienen el momento tanto de, por ejemplo, presentar la plataforma. Y en sí, en su progreso personal, ustedes van a ir viendo esa diferencia. Así es de que siempre es importante que nos conectemos a tiempo. Quería mencionar a Sandra Chávez. No sé si me escucha. Sí, sí, la escucho. Ok, perfecto. No sé si me podría hacer un favor. Noto que usted en la plataforma solo aparece como Sandra Chávez. ¿Podría cambiar el nombre? ¿Es posible? Ok, perfecto. Ok, gracias, gracias. Ok. Sí, bueno, entonces eso de hecho es algo que quería mencionarles. Es muy importante que desde ahorita tengamos los nombres completos, ya que esa es la manera como se van a registrar en la plataforma. Entonces, si nosotros no tenemos el nombre completo en la plataforma, lo que va a suceder es de que luego no vamos a poder registrar esa cantidad de minutos que usted ha estado conectado en la plataforma, porque como no vamos a saber exactamente quién ha estado conectado, entonces no les vamos a poder otorgar esos minutos. Por eso es bien importante que desde el principio ustedes se tengan cuidado y puedan ver para si en realidad Sí, en realidad ustedes tienen su nombre completo o no, ¿verdad? Si les falta algo en particular. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda en cuanto a eso. ¿Sí? ¿No? ¿No hay ninguna duda? ¿No? Ok, ¿todos saben cómo cambiar su nombre en la plataforma por si acaso se les pasa algo y que no pueden hacerlo? No, si gusta me ayuda, por Ok, va. Usted ahorita está desde su celular, ¿verdad? ¿Va que sí? Sí, sí, en okay. Celular estoy. Perfecto. Entonces, en la parte de abajo, donde está, digamos, la barra de herramientas, donde está el micrófono y la cámara, también ¿sí? dice participantes. Sí. Ok, perfecto. Quiero que usted le haga clic en participantes y después va a ver su nombre. Sí. Ahí entonces en su nombre va a haber tres puntitos. Ajá.
Sí, sí, sí. Entonces, sí. Después usted hace clic derecho y va a ver donde dice cambiar nombre. Ya, ya, ya me ubiqué. Perfecto. Ok. Listo. Ok, perfecto. Excelente. Gracias. Ok. Ok, perfecto. Flor María, ¿usted tiene una pregunta? Sí, solo quería preguntarle que si ya se actualizó el nombre. Ah, sí. Ahorita le aparece como Flor María Noyola. Ok. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. No, gracias a usted. Ok. Entonces, todos creo que ya están. Sí, siempre les digo esto de antemano porque me preocupo para que ustedes no pierdan ese tiempo de conexión, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, pero yo he estado conectado tanto tiempo, o sea, es el principio de la clase. Sí, pero si no se inscribió o mucho no sé, no tiene en el registro de la, de, no tiene el registro de, ¿cómo se llama? En la plataforma, que es usted el que ha estado conectado, entonces no le va a aparecer esos minutos. Entonces, por eso yo siempre le digo desde el principio, cuando ustedes entren, traten de cambiarlo si ustedes notan que su nombre no está completo. No sé si ustedes saben cómo visualizar su nombre, si está completo o no. ¿No? Ok, vale. Por ejemplo, si ustedes están desde la computadora, ustedes van a poder ver los cuadritos donde están todos los alumnos, ¿verdad? Conectados. Y también está el cuadrito donde aparece usted, ¿verdad? Ahí abajo del cuadrito, entonces va a poder ver cuál es el nombre que usted tiene. Ahora, veo que la mayoría, sin embargo, está desde su celular. Si usted está desde su celular, entonces, así como le he enseñado que debe ser para cambiar su nombre, la plataforma, así entonces va a ir viendo si su nombre está completo. En la barra de abajo le va a aparecer micrófono, la cámara y donde dice participantes. Entonces ahí pone en participantes. Se busca usted y ahí le va a aparecer su nombre, como aparece en la plataforma. Y ahí usted puede revisar si está completo o no. ¿Ok? ¿De acuerdo? No sé si tenemos alguna inquietud sobre eso. ¿No? No, no, no. Ok, perfecto. Ok, bienvenido, Melky. No sé si me escucha, Melky. Melky Rivas. Hi. Hello, Melky. Hello, how are you? Good, good, thank you. Veo que su nombre ahorita en la plataforma está incompleto. No sé si usted ya sabe cómo cambiarlo. Yes, yes. Okay, perfect. Thank you very much. Okay. William Ernesto Orellana. Okay, ahí está. No lo miramos. Okay, perfect. Okay, all right, very good, everybody. Bueno, antes de cualquier cosa, déjeme presentarme, porque pues reconozco algunas caritas, pero otras no. Entonces me voy a presentar para que todos sepan quién soy yo. Bueno, primeramente, déjeme decirle de que, bueno, mi nombre
is Jessica Guerrero. Voy a estar con ustedes en este módulo. Vamos a estar ahí juntos en el módulo número 2. Y mencionarles también de que, bueno, ahí estamos también en el grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes tienen acceso ahí a cualquier momento para poder contactarme. Si ustedes quieren escribir en el chat del grupo, lo pueden hacer. O si quieren escribirme directamente, lo pueden hacer también. Solo asegúrense de identificarse, ¿verdad? Soy fulanito y necesito esto, ¿verdad? Para que yo sepa. Porque de lo contrario, no sé quién exactamente es. Y si me puede decir en qué grupo están, sería mucho mejor, ¿verdad? Porque, como tengo varios alumnos que me escriben, entonces si me puede decir, mire, yo soy fulano de tal o fulanita de tal y yo estoy en el grupo tal y quería pedirle esto. Entonces así ya me puedo ubicar un poquito para poder entender. Eso es si me escriben directamente, ¿verdad? Ahora, si escriben en el grupo, pues también lo mismo. Les voy a pedir que se presente con su nombre, porque a veces en el grupo de WhatsApp no aparece su nombre. En algunos casos aparecen, no sé, como apodos o símbolos, de verdad, y entonces no tengo idea de quién es, ¿verdad? Entonces, si me pueden ayudar con eso, sería excelente. Bueno, como les decía, voy a estar ahí con ustedes. Y bueno, algo un poquito acerca de mí. Quiero ver qué les puedo comentar. He estado trabajando como profesora de inglés por casi 18 años. Así sé que bueno, ahí hemos, no, obviamente no todo este tiempo hemos estado con cursos en línea, la mayor parte ha sido presencial, ¿verdad? Pero obviamente después de la pandemia creo que todos cambiamos un poquito de la modalidad, ¿verdad? De cómo poder dar clases y pues ahora pues estoy de forma virtual, ¿verdad? Y bueno, algunos de mis pasatiempos. Quiero ver, me encanta, bueno, me encanta bailar. Es una de mis pasiones, el baile. Me gusta viajar. Me gusta ir al gimnasio. Mi color favorito es el morado. Mi bebida favorita es la Coca-Cola. Sé que no es muy saludable, pero ¿qué se le va a hacer? Y bueno, también mi postre favorito es el chocolate. Así de que sí, son esos gustitos que uno se da y que no debería, pero bueno, es inevitable. Así de que eso es en cuanto a mí. No sé si tienen alguna preguntita, algo que quieran saber, pueden preguntar. No tengan pena. No tienen ninguna pregunta. No tengan pena, pregunten. ¿Nada? ¿Seguro? Seguro. Okay, bueno, si se les ocurre algo después, pues con gusto. Pues me lo pueden preguntar, ¿verdad? Ahí les responderé.
Bueno, entonces en ese caso, como no tienen preguntas, lo que vamos a hacer es que yo tengo preguntas para ustedes. Así de que yo sí quisiera saber un poquito de ustedes, que me cuenten. Por el momento podemos hacerlo en español, ¿verdad? Si quieren hacerlo en inglés, pues mucho que mejor, ¿verdad? Pero si no, no hay problema, podemos hacerlo en español. Me cuentan acerca de cualquier cosa que ustedes quieren compartir, ¿verdad? No sé. Pueden compartir sus pasatiempos o, no sé, o la razón por qué están aprendiendo inglés, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Así que empecemos ahí con los con algún voluntario. ¿Quién quiere ir primero? Porque también queremos presentar porque no todos nos conocemos. Sé que algunos se conocen, pero otros no se conocen. Entonces vamos, queremos conocernos todos como clase, como un grupo completo. Ok, wonderful, Luis Eduardo. Go ahead. Ok, mi nombre es Luis Eduardo Raimundo Castaneda. A mí me gusta que me digan Luis o Eduardo, no hay ningún problema. Uno de mis pasatiempos preferidos es la música. Soy cantante, soy trompetista. Me gusta estoy aprendiendo inglés porque pues es algo que siempre me ha gustado y soy de Santa Ana. Ok, excelente, excelente. Entonces, Luis, ¿usted es cantante o músico, dice? ¿O sí, los dos? Las dos cosas. Las dos cosas. Ah, ok. ¿Qué instrumento toca? Toco la guitarra, trompeta, flauta dulce y un poquito de trombón. ¡Wow! Mire, pues, ha aprendido varios instrumentos. Excelente. ¿Y su favorito? La trompeta. Ah, ok, excelente. Muy bien, muy bien. Sí, ok, muy bien. Gracias entonces ahí por compartir. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién sigue? Todos van a compartir, así que no importa el orden. William, sí. Bueno, vea, mi nombre es William Ernesto Orellana. Uh-huh. Todos me conocen como William, en mi casa casi todos por Will. Uh-huh. Tengo tres hijos. Okay. Mi bebida favorita quizás es el café, porque es de lo que más tomo. Café. ¿Sí? Me gusta bastante el tambiénico. Como comida favorita quizás es el pollo. Me gusta bastante el pollo. Practico deporte, fútbol. Aunque me gusta también. Sí, vivo aquí en Lourdes. Pues también creo que tomé las clases de inglés porque aparte de ser una gran oportunidad de aprender algo que sé que es una herramienta muy grande hoy en día. Y pues excelente. Ya que se da la oportunidad, pues vamos a ver si primero Dios aprendemos. Excelente. ¿Este es su primer módulo o ya había estado estudiando en el primero? El primer módulo, sí, ya hice uno y este sería el segundo. Ok, perfecto. Perfecto, excelente. Muy bien. ¿Usted dice que vive a dónde? Lourdes, Colón, La Libertad. Ok. Sí, me comentaron que por ahí esta mañana estaba una gran tormenta, algo así. Sí, así dicen. Yo estaba trabajando, pero mis niños no fueron a estudiar por eso. Oh. Estaba lloviendo muy fuerte. Sí, así escuché.
Okay, bueno, pero todo bien, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Okay, excelente, excelente, muy bien. Okay, gracias, William. Muy bien, ¿quién sigue? No tengan pena, de todos modos, todos vamos a pasar. Yo. Ok, perfecto. Me llamo Carla Sofía Nieto Perdomo. Uh-huh. Algunos me dicen Carla, otros me dicen Sofi, otros Sofía, como sea. Uh-huh. Soy del área de tejeduría, para los que saben ahí de la planta. Tengo un hijo de 12 años. Uh-huh. Mi color favorito, tengo dos. Me gusta el morado y me gusta el verde oscuro. Oh. Ajá. Me gusta, de comida me gusta todo lo relacionado con el mar. Mariscos. Uh-huh. Y decidí aprender inglés. Porque la verdad que siempre desde pequeña siento que se me ha dado eso, ¿verdad? De entenderle bastante. Entonces, me identifico bastante y siento que le entiendo. Entonces, por eso también decidí, aparte que es una oportunidad para seguirse superando personalmente. Y solamente. Ok, muy bien, excelente. Así que le gusta mucho el inglés. Sí. La verdad, sí. Ya había empezado a estudiar, pero como teníamos que pagarlo, era un grupo y unos fueron desertando. ¿Eh? Uh-huh. Ya no pudimos continuar. Me quedé en nivel intermedio. Uh-huh. Ajá, pero oh, okay. Decidí empezar de cero porque habían algunas cosas que ya se me habían olvidado. ¿Eh? Ajá. Ah, entonces okay. Por eso. Ajá. Ok. Sí. Ok, muy bien. Excelente, muchas gracias ahí por compartir. Ok, gracias. ¿A dónde es que dice que vive, Carla? Yo vivo en Nejapa, Nejapa, departamento de San Salvador. Ok, ok. Uh-huh. Ok, muy bien. Sí, solo me gusta saber más o menos por dónde viven para tener una mejor idea también de. A veces, pues, ¿cómo le digo? Sí conoce, no creo que conozca. Oh, no, le digo que me gusta, ¿ah? Me gusta preguntar a dónde más o menos viven para tener una mejor idea. Por ejemplo, a veces, digamos, algún evento que haya pasado. Digamos, y entonces yo sé, bueno, quizás por eso no se ha conectado o lo que sea, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya tengo una mejor idea. Sí, ok. Ajá. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok. Ok, muy bien, ¿quién sigue? Buenas tardes a todos, pues mi nombre es Ricardo Antonio Molina. La mayoría pues me llama Ricardo. Uh-huh. Son pocos los que a veces me dicen Antonio o a veces por mi apellido Molina. Tengo dos hijos, una niña de 9 años y un varón de 15 años. Vivo acá en Lourdes, Colón. Y bueno, hay unos que ya los conozco, casi la mayoría ya los conozco. Y mi color favorito es el morado y el gris. Y mi comida favorita pues es la comida mexicana. Esa es la que más me encanta, aunque uno de los sueños es pues algún día ir a México y ir a probar lo que es la propia comida mexicana, pues primeramente Dios pues algún día lo vamos a cumplir. Y otra vez, pues, también con lo que es el inglés, a mí me cuesta bastante. He tenido más años anteriores, he tenido oportunidades, pues, pero cuando veo yo que ya no doy más para dónde, pues me he corrido, pero hoy pues he tomado la decisión de echarle ganas, porque si uno nunca se propone en querer aprender, pues nunca lo va a lograr.
Y aunque sea empujoncitos, pues ahí vamos. Eso, muy bien, excelente, Ricardo. Bueno, antes que antes de hacer el comentario, hacer lo último que acaba de mencionar, quería comentarle que es cierto, la comida en la comida de un cierto país no es igual hasta que uno llega a ese país y lo prueba. Porque le comento que yo no soy mucho de por ejemplo, tacos y todo eso. No, a mí no mucho me gusta, sinceramente. Tal vez me gusta como burrito y cosas así, pero tacos no soy mucho de eso. Pero tuve la oportunidad de, en un viaje, pasé, literalmente pasé por México y pasé, o sea, tuve unas horas ahí, entonces me dio chance de ir un ratito a la Ciudad de México y pues probé unos tacos mexicanos. Como digo, nada que ver con lo que había probado anteriormente. Sí, es totalmente diferente. Cuando uno lo prueba directamente en el propio país, muy diferente. Es como que quisiéramos comer pupusas en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? No van a saber igual. Imposible. Entonces, sí, es lo mismo. Es muy bueno. Así que si usted tiene la oportunidad, entonces le recomiendo que lo haga. Sí, ese es uno de los sueños más grandes, ir a México a probar la comida, porque bueno, a mí me gusta incluso uno de mis pasatiempos que tengo. A mí me gusta bastante cocinar, me gusta ver recetas e intentar hacer. Hay unas que me salen, hay otras que no, pero así he ido probando. Esas son las cosas que me gustan, pero me llama más la atención lo que es la comida mexicana. Eso. Sí, entiendo, entiendo. Y en cuanto a lo que acaba de decir de que a veces hacemos intentos y nos cuesta y lo dejamos y así por decirlo, pues creo que a muchos tal vez les ha sucedido eso, ¿verdad? Creo que a todos en algún momento que hemos tratado de aprender un idioma, tenemos momentos así como de arranques y después nos quedamos y así por el estilo. Pero si se ponen a pensar, el tiempo va corriendo. De alguna forma u otra siempre va a correr. O sea, ya sea que aprendamos algo o no lo aprendamos, el tiempo siempre va a seguir corriendo. Entonces, ¿por qué no mejor utilizarlo a nuestro favor? ¿Verdad? Porque de hecho puede ser que más adelante no tengamos las mismas circunstancias que tenemos en ese momento y que vaya a ser más difícil hacerlo. ¿Verdad? Así de que aprovechemos, sí, va a ser siempre siempre va a haber dificultades en el camino. Eso es imposible que no lo haya. Y lo que sucede es de que bueno, yo siempre digo, las cosas que valen la pena en la vida cuestan. Todo lo que vale la pena en la vida cuesta. Nada que realmente valga la pena va a venir tan fácil. Nada. Entonces, sí, si queremos algo que valga la pena, vamos a tener que estar dispuestos a hacer sacrificios. ¿Y los sacrificios qué son? Un sacrificio es dejar algo bueno por algo mejor. Eso es un sacrificio. Entonces, porque si no vamos a dejar algo bueno, entonces no es un sacrificio. ¿Verdad? Dejar algo que no es tan bueno no es un sacrificio. Pero si dejamos algo que nos gusta, que realmente es algo bueno para nosotros,
ahí sí tenemos que hacer un sacrificio. ¿Y qué podría ser ese sacrificio? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ahorita se sienten cansaditos? Yo creo que la mayoría. Creo que todos. Todos. Han sido desvelados y están conectados, pero es uno de los sacrificios. Pudiendo estar durmiendo todavía o otra cuestión, hay unos que quizás también tuvieron que hacer algo en el transcurso de la mañana, han dormido que una hora o poco tiempo y estar conectado, pues creo que es uno de los sacrificios más grandes que hay. Exacto. Por eso lo traigo a mención, ¿verdad? Porque realmente lo sé, sé que es un sacrificio y los felicito porque estoy casi segura que todos aquellos que no se conectaron es porque están durmiendo. O la gran mayoría, 80% de los que no se han conectado todavía porque están durmiendo. Pero ustedes, miren aquí están. Se levantaron, pusieron alarma. O quizás algunos ni siquiera se han ido a dormir todavía, no sé. Pero lo han hecho. Los felicito por eso. Eso demuestra su compromiso. Y eso significa de que es el primer paso para el éxito. ¿Ok? Así que no se me vayan a desanimar. Y si en algún momento, por ejemplo, se les olvida poner alarma o sonó y ustedes no pudieron levantarse y después se despiertan y dicen, ¡qué tarde ya! ¡Ay, no, mejor no me conecto! No, por favor, no. Conéctese. Aunque sea tarde, pero conéctese. Es mejor que usted pierda una hora de clase que pierda dos. ¿Ok? Así que no se den así tan fácilmente por vencidos. Si ustedes están dispuestos a hacer sacrificios, al final va a valer la pena. Les prometo que va a valer la pena. Y lo que es más, ustedes se van a sentir muy increíbles porque van a decir, wow, valió la pena mi sacrificio. Miren lo que he logrado con todo esto. Además de eso, les digo que cuando ustedes, o sea, si ustedes hacen ese sacrificio, les digo que van a sentir como que ustedes pueden conquistar cualquier cosa, pueden lograr cualquier cosa. Porque han hecho eso, han podido comprobar que tienen la disciplina y la determinación para poder obtener algo que realmente quieren. Así que no se den por vencidos. Si se les está dificultando algo en la plataforma, lo que sea, pongan mensaje. Aquí estamos para ayudar. No es, ustedes ya hicieron el primer módulo, entonces ya saben cómo funciona eso de la plataforma, saben que tienen que completar cada cierto tiempo la plataforma. Entonces, si se les está dificultando, por favor avisen, digan en el grupo o me escriben directamente y me dicen, mire, teacher, fíjese que no entiendo esto, pero sea específico también, ¿verdad? Diga, mire, es este ejercicio, este tal, 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 me mandan captura de imagen, yo así les puedo ayudar. Con gusto yo les ayudo, pero necesito que ustedes me comuniquen que necesitan ayuda. ¿Ok? No se me vayan a quedar. ¿Ok? Sería una pena que el sacrificio que hemos hecho hasta el momento, porque ya si ustedes están aquí en nivel 12 porque hicieron bastante sacrificio en el nivel 1, ¿verdad? Entonces, no dejemos perder ese sacrificio del nivel 1. Continuemos. Hagamos lo que valga la pena. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. De acuerdo. Sí. Excelente. Ok, quiero ver quién más me falta que no he escuchado.
¿Qué más me falta? Creo que no he escuchado. ¿Qué no he escuchado? ¿A Sandra? Sandra María, no la he escuchado. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra María Chávez y pues que mi esposo cuando está enojado me dice Sandra María, y ya sé que está enojado. De lo contrario, pues todo el mundo me conoce como Sandra. Y soy del área de calidad. Y pues mi bebida favorita es el refresco de Jamaica. Me encanta el refresco de Jamaica. Mi postre, el cheesecake. Me encanta también el cheesecake. Solo cosas dulces. Pues me ha motivado estar recibiendo las clases, pues primero por la oportunidad que nos da la empresa, y luego pues porque desde que era estudiante me gustaba. Lastimosamente nunca había tenido una oportunidad de recibirlas así, pues más formalmente, por decirlo así, porque no es lo mismo en la escuela que ya de esta forma, ¿verdad? Sí, el primer los que estuvieron preparando al 100% podría notar que a veces sí me conectaba, a veces no. Me identifiqué con Ricardo, que pues cuando no le hallaba, que no le entendía, ya no seguía. Pero mis compañeros, que lastimosamente quizás son de los que están dormidos ahorita, que me motivaron a seguir. Seguí, me decían, te vamos a ayudar, y bueno, ellos me ayudaron bastante, me motivaron, y pues aquí estoy echándole ganas, queriendo aprender. Y pues ahí estamos también para ayudarnos, ¿verdad? Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es en sí su meta con el inglés? Pues en estos tiempos es bien importante, ¿verdad? Y mi meta, pues, es mi crecimiento personal, ¿verdad? Ya sea ahí en la empresa o donde se me presente oportunidad, porque es un conocimiento que es bien importante. Ok, muy bien, excelente, excelente. ¿Y a dónde es que vive Sandra? Ah, perdón, vivo en Quetzaltepeque, en La Libertad. Ok, ok, muy bien, excelente. Gracias, gracias Sandra. Ok, ¿quién más nos ha presentado? Pero Melky no, ya se presentó. Creo que no. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Melky Rivas. Yo creo que lo mismo que les impulsa a mis compañeros, me impulsa a mí también a aprender, porque el inglés se ha vuelto una herramienta básica ahora en los trabajos, en la vida cotidiana. Prácticamente sin el inglés es difícil que en una empresa le tomen más aprecio al empleador. Hay más oportunidades de ascender, más oportunidades de encontrar trabajo. Pues es lo que nos mueve a todos y es lo que me ha movido a mí a hacer otra vez el intento, porque sí, es bastante difícil, desvelado o con trabajo o cosas que hacer, y hay que hacerlas a un lado porque hay que poner empeño y aportar tiempo, ¿verdad?, para poder sacar adelante el curso. Mi nombre es Melqui Adonía Rivas Díaz y todos me conocen por Melqui nada más. El segundo nombre casi nadie lo conoce, porque igual unos me dicen Adonai o Adonis y nunca lo mencionan como es, entonces prefiero omitirlo y solo Melqui, es más fácil. Mi comida favorita, pues se podría decir que es la pupusa, pero no las pupusas que venden donde quiera, sino las que hace mi esposa. De ahí definitivamente me limito a comer porque no les da ese sabor que les da ella. Y igual la bebida, pues el café, que como dicen algunos por ahí, va, es el elixir de los dioses, que nos mantiene jóvenes y despiertos. Así es que creo que eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta ahí. Pues qué bonito, me encanta eso que dice, que no hay pupusas más mejores que los de su esposa.
Excelente, lo felicito a que le dé ese puesto. muy bien, excelente. Es que lo que pasa es que ella lo hace con mucho amor, es la diferencia. Sí, eso debe ser. sí, excelente. Ok. ¿Y usted tiene hijos, Melky? Sí, tengo una de 13 años. Ok, excelente. Ok, muy bien. ¿Y a dónde es que vive? Acá en Lourdes también, como en mi otro Lourdes, compañero. Ok, perfecto, excelente. Ok, gracias, Melky. Bueno, creo que ya están todos, ¿verdad? Creo que ya se presentaron todos. ¿Hay alguien que falta? Ya estuvo todo. ¿Ya estuvo todo? ¿Sí? Okay. Sí, ya estuvo. Ok, perfecto. Ok, muy bien, excelente. Ok, sí, como les vuelvo a recalcar esta idea. Sé que muchos de ustedes hacen ese sacrificio de que, pues yo sé que llegan desvelados a sus casas en la mañana y pues muchos duermen un ratito o a veces no duermen mucho, pero por favor les suplico siempre, traten de conectarse, aunque sea tarde, traten de conectarse, porque aquí están bien recibidos, y como te digo, prefiero que ustedes pierdan un rato de la clase que todas las 2 horas de clase, ¿ok? Así es de que no se vayan a sentir mal de por qué entran tarde, no hay problema, entren a la hora que sea, pero entren, ¿ok? Ok, bueno, entonces eso era una pequeña introducción, quería que ustedes se pudieran conocer, que me conocieran a mí, y pues ahora vamos a entrar en materia, como dicen, manos a la obra, y por lo tanto vamos a tener que cambiar a inglés, ¿ok? Porque al fin y al cabo eso es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir con el idioma que estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo siempre le digo, imposible aprender un idioma hablando otro, ¿verdad? Entonces empecemos ahí desde ahorita. Okay, so what I'm going to do is share this with you. Right. Yeah, this is it. Okay, can you ¿qué pasó? Wait, ¿logran ver mi ¿sí logran ver mi pantalla? Sí, ya la vemos. Yeah. Okay, for a momentito. Es que como que no sé si es porque lo estabas proyectando de línea, pero voy a tratar de hacerlo de otra forma. Tal vez funcione mejor así porque me dio la impresión como que no estaba. Ok, solo dame un momentito, chicos, mientras esto se abre correctamente. Oh, por cierto, chicos, quería saber,
¿Ya descargaron su manual en línea? Sí, ya lo tenemos. ¿Sí? Sí. ¿Todos sí, lo tienen? Yo no. Ok. ¿Sí tienen acceso a la plataforma? Sí. Ok. Si tienen acceso a la plataforma, háganme el favor de ingresar ahorita. Y lo pueden descargar desde la plataforma. Ok. Lo pueden descargar a su computadora o a su celular, como se les haga más fácil. Y algunos alumnos también deciden imprimirlo. No es necesario imprimirlo, pero si usted gusta imprimirlo, puede hacerlo también. Y así puede trabajar directamente con el manual. Si no lo imprime, lo que sí les voy a pedir es de que tengan un cuaderno, porque lo que no queremos es de que solamente se limita de como quien dice, sí, me voy a acordar, ¿verdad? Ah, sí, voy a recordarme de respuesta porque no funciona así, ¿verdad? Entonces, tenemos que escribirlo. Ok, so let's see right here. Ay, creo que hoy sí debería de funcionar mejor. Ok. No sé si lo logran ver ahora. Yes, teacher. Okay. Ok, perfect. So, bueno, de hecho, esta parte de hecho no puedo hacerlo en inglés porque está en español. No se me había escapado esa idea, ese detallito. Ok, so, tareas y evaluaciones. Acordarles que es necesario obtener un 80% en promedio de tareas y evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente. Esto se va a determinar con lo que usted trabaje en la plataforma. Entonces usted necesita obtener un 80%. Ustedes ya en el pasado han trabajado en la plataforma, ya saben cómo funciona y de seguro ustedes ya se dieron cuenta de que la plataforma les da múltiples oportunidades para que ustedes puedan obtener un 100%. Entonces, digamos, usted hizo un ejercicio una vez y le fue muy mal y solo obtuvo un 20%. Pues usted puede seguir intentando vez tras vez tras vez ese mismo ejercicio hasta que si usted llega al 100, entonces le va a tomar la plataforma el 100 y no el 20 ni un rango menor. ¿Ok? Entonces, realmente no es difícil para nada obtener ese 80%, pero debe de obtenerse para poder pasar al nivel, al nivel número 3, ¿verdad? El módulo 3 se tiene que tener un 80% y acordarles que las tareas son la parte que es donde dice sección. Siempre ustedes van a ver que hay, por ejemplo, en este caso hay 4 secciones, ¿verdad? Entonces, cada sección va a ser una tarea. Cada sección tiene como más o menos 4 o 5 tareas. Y después están las evaluaciones. Son 2 evaluaciones. El midterm, que es el examen medio, y el examen final. Luego las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Ustedes saben que realmente no toma mucho tiempo el completar esas tareas. Les va a tomar 5 o 10 minutos. Entonces, si usted lo puede hacer después de la clase, para que no se le olvide, para que la información esté fresca, se le recomienda que lo haga. Y también esa parte es, lo voy a enfatizar, que sí se puede adelantar el contenido. O sea, no se tiene que limitar de que porque estamos haciendo la sección 1,
solamente puede ser la sección 1. No, debe de completar cuanto se pueda. O sea, si usted puede completar todas las secciones, excelente. Si usted lo puede completar desde, desde la primera semana, no hay un límite. Usted puede seguir avanzando hasta completar. Lo bueno, como les decía anteriormente, es que la plataforma les permite seguir intentando cuantas veces quieran. Entonces, aunque usted, digamos, no haya visto esa información, puede intentarlo. Si le va bien, excelente. Si le va mal, no hay problema, porque usted puede seguir intentando ese mismo ejercicio. ¿Ok? Y todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Aquí dice cada viernes porque suponemos de que empecemos lunes, pero en este caso no empezamos lunes, empezamos martes, y de hecho no vamos a ir todas las semanas la misma cantidad de tiempo. Entonces vamos, no vamos a, realmente no, no vamos a poner una fecha, voy a decir esa frase nuevamente, no vamos a poner una, un día en específico donde ustedes tienen que completarlo. Pero sí les voy a ir diciendo, ok, hoy sí ya terminamos la sección tal, tienen que haber ya hecho esa sección para tal fecha. ¿Ok? ¿Alguna preguntita sobre eso? No. No, todo claro. No, ok. Y el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Todo va a ser en formato digital. ¿Una preguntita acerca de las tareas y evaluaciones? ¿No? Ok, muy bien. Ok, en tal caso vamos a continuar. Entonces, tenemos 4 semanas. La primera semana se espera que ustedes puedan avanzar con la sección 1 y la sección 2. La segunda semana, la sección 3 y el midterm. El midterm es el examen medio. En la semana 3, perdón, se espera que haga la sección 4. Y en la semana 4 va a ser la sección 5 y el examen final. ¿Alguna inquietud sobre eso? No. Okay. Nuevamente les recuerdo de que eso no los limita a hacer solamente esas acciones. Si usted de la semana 2 quiere avanzar hasta la sección 5, hágalo. No hay problema. Entre más rápido se va avanzando, es mejor para usted. Ok. Ahora, normas de convivencia. Primeramente, botón de silencio. Por favor, tengamos mucho cuidado con esto, porque acordémonos de que todos tenemos nuestra propia situación ambiental en casa o donde sea que estemos tomando la clase. Y por lo tanto, muy probablemente vamos a tener ruido a nuestro alrededor. Si todos tuviéramos el micrófono abierto, escucháramos tantos diferentes ruidos que no podríamos concentrarnos en la clase. Es más, ustedes ya de seguro han notado que si un solo alumno tiene abierto su micrófono sin que deba detenerlo, entonces ya no podemos escuchar bien. Por ejemplo, el profesor ya no se escucha bien, la explicación ya no se escucha bien. Entonces, por eso es de que importante que tengamos cuidado y pongamos el botón en silencio siempre, siempre y cuando no vayamos a estar participando. Cuando usted participe, puede abrir su micrófono e inmediatamente apagarlo cuando haya terminado. ¿Ok? Ahora, la lista de asistencia. Esto es según el programa.
Vamos a tener una lista de asistencia que son todos los alumnos que están inscritos en el programa y se espera, por supuesto, que todos, como se han inscrito, ¿verdad? Porque esto no es algo obligado, ¿verdad? Esto, aquí nadie, no estamos obligando a nadie para que esté en la clase, que se haya inscrito. Entonces, si usted se ha inscrito es porque quiere estar en la clase y por lo tanto, entonces, lo ponemos en la asistencia y vamos a estar llamando a la asistencia. Esto de hecho se hace de forma alfabética, ¿verdad? Para que ustedes sepan, y lo hacemos dos veces en la clase, que al principio y al final. ¿Ok? Su nombre completo, como ya hemos estado hablando desde el principio de la clase, debemos tener su nombre completo para que la plataforma le registre que usted estuvo conectado. Así que siempre que se conecte, asegúrese que su nombre esté completo. Así, pues, no pierde nada de minutos en la plataforma, ¿verdad? Y también no perdemos tiempo en la clase diciendo, fulanito, por favor, cambie su nombre, ¿verdad? Entonces, usted desde el principio, cuando se conecta, que sea lo primero que usted revise, que su nombre esté completo. Y si usted nota que no lo está, ahí lo cambia. No sé si hay alguien que tenga dudas todavía de cómo cambiarlo. No, ya sabemos. Ok. Entonces, ¿todo está claro? Sí. Sí, todo claro. Y claro, todo. Ok. Excelente. Ok. También cámara encendida. Esto es algo importante porque es uno de los requisitos de INSAFOR. No es inglés corporativo que se ha inventado que hay que tenemos que tener las cámaras encendidas, sino que es INSAFOR que nos pide que todos los alumnos lo tengan su cámara encendida. Ahora, hay ciertas situaciones especiales, ¿verdad? Que en las que quizás no podamos encender cámara, bueno, diferentes situaciones de fuerza mayor. Si ese es su caso, por favor, me escribe, ya sea en el grupo de WhatsApp, o me escribe directo y me explica, mire, teacher, fíjese que tal cosa pasa, y entonces yo voy a entender que porque usted no tiene su cámara encendida. Pero de lo contrario, debemos de poner siempre la cámara en todo momento. O sea, no porque estamos viendo ahorita la pantalla compartida, entonces vamos a apagar nuestra cámara. No, o sea, tiene que estar, porque de hecho, yo sí estoy viendo a todos acá. Yo sí lo estoy viendo. A mí sí me aparecen los alumnos y me aparecen sus cámaras y me aparecen los que no están conectados, los que no están conectados con su cámara o con su micrófono. Entonces yo sí los puedo ver a pesar de que estoy compartiendo. Y esto de hecho se refleja en el video que subimos. Entonces por eso es que debemos de siempre tener la cámara encendida, al menos que haya una situación de fuerza mayor. Participación activa, o sea que no podemos simplemente conectarnos a clase y estar así como oyentes y nunca participar. Claro, a veces sucede, ¿verdad?, que no podemos participar porque quizás, no sé, vamos en transporte público o, ¿verdad?, y tal vez no podemos participar o qué sé yo, a veces hay situaciones, o vamos manejando, pero si no ese es el caso, ¿verdad? Si usted puede participar, debemos estar participando activamente. También hay en Zoom, hay un chat, ¿verdad? Debemos estar utilizando el chat. Si queremos comunicarnos ahorita, durante la clase, podemos usar el chat de Zoom. De hecho, quizás sea más efectivo para mí personalmente que usen el chat de Zoom para comunicarme algo a que usen el de WhatsApp, porque como el Zoom yo ahorita lo estoy viendo, puedo ver, llegó un mensaje, puedo ver de quién es, pero
a veces puede ser que como estoy le dando la clase, no estoy pendiente ahí del teléfono y viendo el grupo de WhatsApp. Entonces, si necesita compartirme algo, digamos, en el momento, algo importante en el momento, es mejor que lo haga por el chat de Zoom. Y acuérdese que también puede escribir directamente en el grupo de chat de Zoom, perdón. O sea que no tiene que escribirlo para que todos lo vean. Pueden escribírmelo directamente a mí. Ahí ya he dado una opción de escribirle directamente al anfitrión. Y entonces me escribe un mensaje directo y yo le puedo contestar directamente también. Ok. Otra cosa, levantar la mano. Para que no se nos haga como todo, ¿cuál es la palabra? Un desorden, digamos, y que todos quieran hablar al mismo tiempo. Levanten su mano virtual, no la mano física, porque posiblemente no los pueda ver, pero si me levantan la mano virtual, Zoom me notifica fulanito o menganita está tratando de ha levantado la mano, y entonces ya puedo decir, ah, ok, fulanito o menganita, ¿cuál es, tiene usted alguna pregunta o una inquietud o comentario, lo que sea? ¿Okay? Y lo último, siempre mantener el respeto. Ante todo, mantengamos el respeto hacia nuestros compañeros y hacia el profesor. No podemos estar tolerando aquí faltas de respeto, ¿verdad? Porque pues aquí todos hemos venido a aprender. Entonces, por favor, respetemos a nuestros compañeros. Puede ser que ellos tengan diferentes opiniones que el suyo, y no esperemos de que todos piensen igual que nosotros o que todos entendamos igual. No. El compañero aprende también a su ritmo, igual que usted, y entonces todos, está bien, no hay problema, todos tenemos diferentes también maneras de aprender, así de que no debemos de reírnos, ¿verdad?, porque el compañero pregunte algo o diga algo, ¿verdad?, porque todos aquí estamos aprendiendo, y cuando digo todos, me incluyo, porque hasta yo aprendo. No crean que porque uno es profesor lo sabe todo, ¿verdad? No, imposible. Y es más, ustedes pueden darse cuenta que incluso ustedes en el idioma español, que es su idioma natal, o creo que es el idioma natal de todos, ustedes siempre aprenden algo nuevo del español. Entonces, todos tenemos algo que aprender, independientes de nuestro nivel, independiente cuánto tiempo llevemos aprendiendo en inglés. No importa, todos podemos aprender y seguimos aprendiendo, de hecho. No sé si tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta el momento. Sí, yo no sé. Yo no sé cómo es eso que usted dijo de la mano virtual. Ah, ok, Melky. Usted está desde la computadora, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. En la barra de herramientas, donde aparece su micrófono, la cámara y todo, ahí debe de haber una partecita donde dice reacciones. Ah, ok, ya la vi. Si usted aprieta reacciones, le va a aparecer diferentes reacciones que usted puede dar, pero también dice ahí levantar la mano. Raise hand. Uh-huh. Si lo tiene en inglés, dice raise hand, correcto. Ah, ok. Ah, entonces, pues, entonces lo aprieta y entonces le levanta la mano virtual, y cuando usted ya termina de comentar, de lo que sea, hacer la pregunta, entonces tiene la opción de bajar la mano virtual. Ok, gracias. Ok, de nada. ¿Alguna otra preguntita que tengan? No, todo solamente. Gracias, todo claro. Ok, los demás, no tengan pena de preguntar, por favor. Esta es una clase de cero pena para preguntar. Por favor.
Ok, aquí estoy para ayudarles, pero solo les puedo ayudar si ustedes preguntan. Todo uva. Ok. ¿Todo está bien? Ok. Y por último, hablemos acerca de asistencia. Asistencia también es un 80% de la clase. Por eso es de que las animamos de que se conecten en todas las clases y las 2 horas de clase. Para así poder tener más oportunidad de poder tener el 80% de clase. Ahora, lo ideal sería que ustedes pudieran estar conectados el 100%. Eso sería lo ideal. Pero la realidad del asunto es de que a veces hay situaciones que están fuera de su control y no podemos asistir al 100%. Puede ser que le tocó por X motivo trabajar ese día. O, no sé, se enfermó, tuvo que pasar consulta, qué sé yo. Un montón de razones por qué están fuera de su control el no poder hacer el 100%. Por eso es de que tenemos un margen del 20% para que usted así, por lo menos con el 80%, usted tenga el derecho de poder pasar al próximo nivel. Si usted tiene mínimo un 80%, no hay problema. Pero debe de tener el 80%. ¿Alguna preguntita sobre eso? No, ninguna. No, todo claro. Ok. Avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje. Ya hemos hablado acerca de esto. Por favor, traten de avanzar en la plataforma. No se me vaya a quedar que es, ah, no, teacher, fíjese que no he podido ingresar a la plataforma y ya estamos en esa una semana. O sea, no, hagámoslo desde ahorita. Si es posible, hagámoslo desde hoy. Para que el día de mañana ya todos estén inscritos en la plataforma. O sea, ya, me ha dicho, no inscritos, sino que tengan acceso a la plataforma y ya podemos empezar a trabajar en eso. ¿Ok? Inicio de clases es el 30 de mayo. Ok. Los horarios establecidos. Cuando dice horarios establecidos, estamos hablando de que tenemos un horario que vamos a estar siguiendo. No vamos a tener clase toda la semana. Ni vamos a tener clase todas las semanas, ni tampoco vamos a tenerlo todos las clases. Si ustedes se acuerdan cuáles son los días de clase. Los días de descanso. Sí, pero aún los días de descanso. Bueno, no estoy segura si ustedes descansan siempre la misma cantidad de horas a la semana o les cambian. Siempre descansamos la misma. O sea, sí cambia un son, poco. Porque nuestros descansos son rotativos. Okay, sí cambia un poco por la cuestión de que hay veces de que, por ejemplo, ahorita estamos posturno y hay días que salimos de día. Es diferente el descanso. Ok, muy bien. Entonces, solo para recapitular, digamos, o como recaudatoria, digamos. Vamos a tener clase hoy, mañana 31, y pasado, que es el primero. O sea, los 3 días seguidos. De allí, vamos a volver a tener clase hasta la próxima semana, el 7 de junio y el 8 de junio. Son esos 2 días de esa semana. De allí pasamos a la tercera semana, que va a ser el 14 y el 15 del mes de junio. Y por último terminamos el 22 de junio. ¿Ok? No sé si tienen alguna inquietud sobre eso.
Ok, entonces, esos son los horarios ya establecidos. Ahora, el horario de clase de durante el día siempre va a ser las 3 de la tarde, de 3 a 5. Esos son los horarios establecidos. No sé si tienen preguntas sobre esto. No, todo claro. Ok. Por cierto, yo lo que les sugiero que hagan, esta es una sugerencia, no más, les sugiero que puedan ustedes, como el 22 de junio terminamos, les sugiero que las semanas después de haber terminado la clase, que sería la penúltima, digamos, clase que sería el 15, traten esa semana de terminar la plataforma. O sea, la penúltima clase va a ser el 15. Entonces, después del 15 tenemos el 22. Hay una semana completa. Traten de asegurarse de que terminar la plataforma o casi terminar la plataforma para ya el último día de clase, que es el 22, solo tener que hacer una que otra ejercicio que no hemos visto todavía en clase, ¿verdad? O para poder zanjar cualquier duda. Pero no, lo que no quiero es de que llegue el 21, 22 y ustedes teniendo todavía que hacer la unidad 2, la sección 2, la 3. Ay, pero teacher, míreme, todavía me falta la sesión 4, la 5 y también el examen medio y el examen final. No, hay suficiente tiempo. Hay una semana completa desde la penúltima clase hasta la última clase. Traten de en esa semana terminar casi todo para que solamente el 22, que es el último día que ustedes pueden entregar la plataforma, solo sean unos cuantos ejercicios que tengan que hacer, si acaso. ¿Ok? No sé si me explico. Ok. ¿Sí? Sí. Sí, todo claro. Ok, perfecto. Perfecto. Ok. Y bueno, tener cámara encendida, ya hemos hablado acerca de eso. La duración de cada hora clase es 60 minutos. O sea, en otras palabras, son horas completas. No es, o sea, 2 horas clases son literalmente de 3 a 5. No es de que 1 hora clases son 50 minutos, ¿verdad? O 45, ¿verdad? Solo para que ustedes ahí tengan una idea, ¿verdad? Y trabajar ejercicios en plataforma de clase y obtener su diploma. Al final ustedes van a poder descargar su diploma siempre y cuando ustedes hayan completado por lo menos el 80% de la plataforma. Ok, entonces eso es algo bonito que ustedes de por sí van a poder ya descargarlo, pero sí tienen que tener por lo menos un 80%. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? No, ninguno. No. Todo claro, teacher. Ok, perfecto. Ok. Y bueno, eso sería todo. Creo que eso sería todo. Ok. Entonces, creo que ya quedamos bastante claros ahí en lo que se espera de ustedes. Si tienen ustedes alguna inquietud, alguna duda, por favor, les repito, no se preocupen de estarme, como digamos, molestando, porque a veces los alumnos me dicen, no, pero, teacher, mire, a mí me da pena. No, no, por favor, ese es mi trabajo. O sea, mi trabajo es apoyarles a ustedes. Entonces, no tengan pena de estarme escribiendo. Ahora, no les prometo que les voy a responder en el momento, ¿verdad?
pero sí les prometo que les voy a responder lo más antes posible. Entonces, ahí pónganme un mensaje, yo les ayudo, pero por favor, necesito saber en qué les puedo ayudar. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta, comentario antes que continuemos? ¿No? ¿Seguros? Seguro. Después no sé si la doña la mejor. ¿Seguros, chicos? ¿No tienen ninguna pregunta que quieren hacer? Ok. Bueno, entonces en ese caso, ¿todos ya descargaron el manual? Sí. ¿Hay alguien que no haya descargado? Ok. ¿Hay alguien que no haya descargado el manual todavía? Ok, perfecto. Ok. So, we're going to start the class, guys. I need you to tell me if you can see my screen. You see my screen? Yes. Yes. Okay. Yes, I see. Excellent. So right now we're going to be talking about the transportation in the U.S. Okay. We're talking about in the U.S. because there are different types of transportations in the world, or transportation means around the world. This is how people in the United States get to work more commonly, okay? The first way is that they drive, okay? So they drive in a car, okay? Another way is that they walk, okay? So if you live close to your work, you can walk. You don't have to be taking a form of transportation. You just walk. Now, sometimes you don't have a car and your job is far, so you have to take the bus. You take the bus. Now, in El Salvador, there is no subway, but in many countries and many cities around the world, especially in the United States, you can take the subway. What is subway? Can you tell me what is subway? Subterráneo. Aha, very good. Okay, very good. Quiero hacer mención con el hecho de que the subway is under the earth. It's like a tunnel. It's not on the top, okay? So, por ejemplo, el Citrans, que de hecho, no, ¿verdad que el Citrans ya no, ni siquiera funciona, ¿verdad? Creo. No. Sin, ya no, ¿verdad? Ok, va, pero ustedes ya saben qué es. So, for example, Citrans is not a subway because Citrans goes on top, right? Subway is under the earth in a tunnel. That's a subway. Okay? Any questions about subway? Okay, all right. Now, some people live very far away and they take a train. Okay, they take a train. Now, in El Salvador,
I don't know if there's any trains in El Salvador. Are there any trains in El Salvador? Do you know? Yes, there are. There are? Okay. Yeah. Probably there are trains, but like for people, for passengers? So, son trenes de pasajeros. No. No, yeah. Ya no. Es turístico nada más. Yeah. Yeah, I think so. Yeah, so, turísticos. Sí, es que ya no están en uso. O sea que sí, pero sí hay pasajeros, entonces. No, no, solo están los lugares como el ferrocarril y así, pero es como para irlos a visitar y verlos, pero no, ya no los puede utilizar. Ya la entendí. No es como un museo, nada más. Ajá, ajá, ajá. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Okay, yeah. Okay, so, yeah, so you know a train because trains exist in El Salvador, but they do not work anymore, okay? But in other parts of the world, we have trains that are faster than buses, for example, okay? And then if you want to be very very ecological friendly, we can also ride a bike. And if you also want to do some exercise, you can ride a bike to work. Or if you have a little bit more money, but not so much for a car, you can get a motorcycle and you can ride a motorcycle to work. Okay? So notice you ride. You don't drive, you ride. You ride a bike and you ride a motorcycle. What is ride in Spanish? Como montar. Montar sería. O subirte. Exactly, montar. Okay, so you can ride a bike, you can ride a motorcycle, you can ride a horse, you can ride a horse, you can ride a donkey. You know what a donkey is? Donkey? Ya no es muy común, pero still, it does exist. Donkey? Ride a donkey? What is donkey? Donkey. Mm-hmm. Donkey. Ride a donkey. Burro. No. Mm-hmm. Burro. Montar. Exacto. Right. Montar a burro. Mm-hmm. Like I said, not very common anymore, but it does exist. Okay? Or you can also take a taxi. Or take a cab is the same thing. Take a taxi or take a cab. If you don't have a car, but for example, you want to go to work comfortably and you want to get there fast, you can take a taxi or a cab. Okay, now, what about you? What forms of transportation do you use? Right? Write in your notebook what form of transportation you do. So you're going to write, for example, and say, I, for example, drive. Okay. Or maybe you don't drive. Maybe you can say, I take the bus. Okay, so just put the word I and then the verb. Okay, so right now, I want you to tell me what are the ways that you personally take to go to work.
So I'll give you about 2 minutes to write down in your notebook. Okay, are you finished? Yes. Yes. Yeah? Okay. All right. So I want you to tell me. So Ricardo, how do you get to work? I take the bus. You what? Can you repeat? I take the bus. Okay, very good. I take the bus. Okay, very good, very good. Okay, Carla? Yes, I take the bus to go to work. I take the bus to go to work. Okay, it, only the bus? Yes, only the bus. El bus de la empresa, para ser más exacta. Oh, okay, the company bus. Uh-huh. Yes. Okay, okay. All right, good. Okay, very good. And Sandra, what do you do? I take the bus company. Company buses. Okay. I take the company bus. Company bus. Okay. I take the company bus. Not bus, but bus. Okay. Okay. Let's see, Luis Eduardo. I take the company bus. Okay, only? Yes. Yes, the bus. Okay. Do you ever walk to work? Sorry? Do you ever walk to work? No. Just in my work, I work every time, but yes. Oh no, do you walk? I'm asking if you walk. Do you walk to work? In my work. Okay, do you walk? You understand walk? Walk? Do you walk to work? Yes. Yes, you walk?
Yes. ¿Camina usted el trabajo? Un poquito. A little bit. Oh, okay, okay, very good. Excellent, excellent. Okay. William, what about you? Perdón. I'm asking William, what about you? I take the company bus. Okay. Do you ever walk? No. No, never? Okay. Do you ever take a taxi? En ocasión. Sometimes. Sometimes. Sometime. Uh-huh. Sometimes. Okay. A veces. Okay. All right. Do you ever ride a bike to work? Sometime. Yeah? Really? Wow. Okay. Very, very good. Okay. Excellent. Does anybody drive to work? Anybody drive to work? ¿Alguien maneja, conduce? No. No? Nobody? No. I walk 20 minutes and 10 take the company bus. Okay. And if I am late, take a taxi. Okay. Okay, very good. Excellent. Okay. Very, very good, everybody. Okay. Now, just a moment. Okay, so we have different ways of getting to work. Now, one of the ways is, I talked about walking, right? Walking. Now, I want to make sure that you understand the pronunciation of that word. Well, actually, you know what? Wait. Let's do something. Okay, I want you to listen and repeat. Drive. Drive. Walk. Take the bus. Mm-hmm. Good. Take the subway. Take the subway. Ride a bike. Take a taxi. Okay, so taxi and cab are the same thing.
Okay, so it's in the United States, it's very common to say cab. In general, around the world, we say taxi. But you can, in the United States, very common to say cab. Cab. Okay, cab. It's the same. Yeah. Okay. Mm-hmm. Okay, now I want to mention this word right here. I want you to pay attention to this word. Okay. Okay, now this word, we don't pronounce it walk. It's not walk, it's walk. Walk. Yeah, so the L, walk. The L is silent. You do not pronounce the L. Walk. Walk. Yeah. Work. Okay, so the L is silent. Just a moment. Okay, don't pronounce the L. Work. Okay, any questions about that? No question. No? No question. No question. Okay. All right, perfect. Okay. All right, we're going to continue on. We have a conversation. Please tell me if you can see my screen. Can you see my screen? Yeah. Yes, I see. Yeah? Okay. All right. So I want you to listen. I'm going to read the conversation and I want you to repeat. Okay, this conversation is between Ashley and Jason. All right, so we'll start. Nice car, Jason. Nice car, Jason. Okay, it's not Jason, it's Jason. Jason. Yes. Jason. Yes, very good, Jason. So we in English, we don't say Jason. It's Jason. 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 Okay. Is it yours? Is it yours? It is yours. Is it yours? It is it yours. Yours. Okay, very good. No, it's my sister's. No, it's my sister's. It's my sister's. It's my sister's. Okay, very good. She has a new job. She has a new job. She has a new job. Yeah. She has a new job. She has a new job. Very good. And she drives to work. And she drives to work. Drives to work. Is her job here in the suburbs? Is her job here in the suburbs? Is her job here in the suburbs? Suburbs. Very good. Okay. No, it's downtown. No, downtown. No, it's downtown.
No. It's downtown. Very good. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop. The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. It's really slow. That's too bad. That's too bad. Okay, very good. Do you have questions about the pronunciation? You could write in the chat words that you don't understand. Write in the chat any words that you don't understand. The pronunciation. Pensemos con pronunciation. You're not sure of the pronunciation? Write in the chat. Suburbs. No? No, you're sure? No hay ni una sola palabra? Suburb. Write it down. Write the words down in the chat. So any words that you don't understand, the pronunciation, or you're not sure about, write in the chat. Okay, thank you. Anything else? Okay. All right. So that word is, we pronounce it suburbs. Suburbs. Very good. Any other words that you don't understand the meaning? Is there anything that you don't understand the meaning? Downtown. Okay. All right, good. So what we're going to do, guys, we're going to practice this conversation. There's one. Downtown. Okay, you don't understand the meaning of downtown. Downtown. Okay. So downtown is the central part of the city, the more central part of the city. For example, in San Salvador, downtown is the place where there is the cathedral, the National Palace, the National Library that doesn't work anymore. Kimasai. Liberty Square, all of that is in downtown. Okay. For example, the Ex Cuartel Market is downtown. Okay. Do you understand downtown? Yes. Yes, I understand. Okay, good. Good. Okay, so let's practice quickly the conversation. Empecemos. Let me see. Wait. Perdón, chicos, me fui por un momento. Creo que tuve una desconexión de internet. Okay.
Okay, so let's do it quickly. Vamos a ver. Melky and Carla. Carla, can you be Ashley and Melky Jason? Okay. Okay, Ashley. Nice car, Jason. It is yours? No, it's my sister. She is a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. All right, thank you very much. Okay, vamos ahora con Luis and Marcos. Luis, can you read Ashley? And Marcos, you can read Jason. Okay. nice car, Jason. It's yours? ¿Pasó? Tiene iniciado el micrófono. Oh, okay. Marcos cannot speak. Okay. All right. This is Sandra. Sandra, can you do Jason? Okay. No, this is my sister. She has a new J in the drives work. It's her job here in the suburb. No, it's downtown. Down or down? Down. Downtown. Downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use a public transportation. The bus is the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Thank you. Round of applause. Okay, just wanted to mention that this word is not public, it's public. Public. Yeah, very good. Okay, we're going to stop there, everybody. We're going to stop our class today there. And I'm just going to quickly take attendance. Okay, so please listen for your name. Okay, here we go. Brenda Melissa Linares. No? Okay. No está. Flor María Noyola. Tampoco. José Ricardo Teresón. José Ricardo Teresón. No estuvo. Josué Ernesto Campos. Neire. Carla Sofía Nieto. Present. Okay, very good. Loida Eunice López. Lucas David Hernández. Luis Eduardo Castaneda. Marcela del Carmen Pozo.
Marcos Antonio Torres. María Violeta Cañada. No, this. Mario Ricardo Contreras. Mario Ricardo, no. Milka Donia Rivas. Present. All right, very good. Nuria Marilu Monroy. Ricardo Antonio Molina. Present. Okay, very good. Sandra María Chávez. Present. Great. William Ernesto Riana. Present. Jens Elizabeth Abrego. Jens Elizabeth Abrego. Yesenia Patricia Pérez. And Jonathan Guillermo Sayeda. Okay. Bye, chicos. Entonces, eso sería todo. I will see you guys tomorrow. Okay. Pongan la alarma, por favor, para que nos... pongamos la alarma unas tres alarmas, pongamos, para que nos logremos despertar a tiempo y nos conectemos a las tres. Okay. So, I'll see you tomorrow at 3 o'clock. Okay. All right. Take care, everybody. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye. Likewise.